Lo primero que hicimos fue realmente manejarla de manera honesta. Sabemos la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad. ¿Cuáles han sido nuestros puntos primordiales? Uno, los recursos que se manejen de manera honesta y transparente. Dos, destinarlos a la inversión y a la capacitación del personal. Entonces, sí sabemos nosotros que la gente confía en nosotros y nos busca a nosotros en cualquier situación. Entonces, día a día cumplimos nuestra labor. Sabemos que Jalapa es una ciudad compleja, muy grande. Nosotros abarcamos aproximadamente 8 municipios a la redonda. Quizás estamos hablando de una población de 1 millón. Tenemos unidades que son ambulancias que cuentan con lo necesario para cubrir. Ahora tenemos personal que buscamos que se capaciten constantemente para que puedan brindar el servicio que debe brindárselo a la población. Entre otros, bueno, Jalapa, Panderilla, Emiliano Zapata, San Andrés de Nueva Yocan, y de ahí antes de Rinconada y antes de Perote. Quizás estemos hablando alrededor de 1 millón de personas. Miren, tenemos un parque de 6 ambulancias. Dentro de las 6 ambulancias solamente, pues constantemente las estamos enviando mantenimientos preventivos y correctivos. Procuramos que estén siempre enllantadas con su mantenimiento, y eso es un costo muy grande para la institución. De hecho, quien tenga coche o quien tenga flotilla puede entender lo que cuesta mantener esas unidades, que son, algunas son diésel, algunas son gasolina de 8 cilindros. Tenemos, por ejemplo, el caso de una ambulancia que es marca Mercedes y está ahorita en la agencia, son piezas importadas y el costo de reparación es altísimo, o sea, arriba de los 90 mil pesos, cosa que ya hemos pagado el anticipo. Nos interesa tener un parque vehicular que esté a las alturas y a las necesidades de esta ciudad. Aproximadamente varía entre 200 y 220 mil pesos. Eso es lo que nos cuesta. Y vamos a entender que la Cruz Roja es una institución privada, pero al día de hoy puedo decirles que hemos procesado, gracias a la confianza que la población nos ha tenido de distintos niveles, empresarios, ciudadanos, inclusive algunos poderes del Estado se confiaron en nosotros, pues hemos procesado alrededor de 80 toneladas de ayuda humanitaria, ¿sí? Que ha sido una erogación muy fuerte para la institución, para uno, tener personal voluntario, inclusive ciudadanos que iban pasando, que confían en nosotros, ayudarnos a veces descargar o cargar los camiones, a clasificar los productos, porque estamos hablando de granos, de azúcares, empaquetarlos, ¿no? Porque aparte van en cajas especiales, cajas que tienen un costo, luego moverlos, entonces de ahí trasladarlos a las zonas donde se necesiten. Hemos cargado tanto tortons como trailers, como camionetas que nos han prestado. Hemos hecho gasto de diésel, de combustible, de viáticos a poblaciones como San Rafael, Misantla, inmediatamente del problema, Alto Lucero, las regiones alrededor, Perote, hemos apoyado muchísimo. Estamos hablando que hemos enviado casi más de aproximadamente 5,000 despensas al día de hoy, más las que todavía tenemos en stock que seguimos enviando. Es unas partes que a lo mejor la población lo hemos mencionado y bueno, a lo mejor no ha hecho tanto eco como este problema, ¿no? De lo de la gasolina. Entonces es algo que sí nos duele porque creemos que hemos hecho una labor en la medida de nuestras posibilidades, lo mejor que hemos podido, a las capacidades de la propia institución. Como le dije, somos autofinanciables. Entonces, pues hay que también ver lo positivo de la institución. La hemos mejorado para que, por ejemplo, el servicio médico lo hemos ampliado, hemos invertido en equipo para que la gente que requiera un servicio médico a costos bajos, pues puedan ir, ¿no? Gente de escasos recursos, inclusive gente de muy escasos recursos, el costo de la curación, inclusive si tuviéramos las medicinas,
lo absorbamos nosotros. Esas son las partes que nos obligan a nosotros en nuestros principios humanitarios de apoyo a la sociedad, ¿sí? Entonces, pues sí, otra vez, cuando imponemos reglamentos o ponemos sanciones, a alguien no le gusta y es cuando acude a los medios. Y entonces, de un problema que hay que tomar cartas en el asunto, lo hacen algo muy grande y sí afectan la imagen de la institución porque, como repito, la ciudadanía ha acudido a nosotros. En este momento que se establece el comité estatal, se establece en razón del registro y toma de nota nacional, somos un sindicato nacional. Nosotros no podemos pedir que alguna organización sindical desaparezca. Atentaríamos contra el derecho de los trabajadores a la libre asociación. Lo único que nosotros estamos tratando por medio de la ley es que ninguna otra organización use fraudulentamente nuestro nombre, nuestro logotipo y nuestro registro. Como lo están haciendo por allá, el grupo que encabeza Juan Pérez. Pero no les conculcamos su derecho a sindicalizarse. Solamente demandamos que ninguna organización utilice fraudulentamente ni nuestro nombre, ni nuestro logotipo, ninguna cuestión que corresponda al registro RS1. Entonces hay dos CITEM en Veracruz. CITEM solo hay uno. Si hay otro, es un CITEM que podríamos llamarle Patito, que ya sabemos que empezaron ya a desmantelarse al logotipo que utilizaban, que es con el mapa de México, ya lo cambiaron y hoy lo dejan en el mapa de Veracruz. Muy respetable también, porque es el estado de Veracruz, pero un sindicato estatal tiene una dimensión y un sindicato nacional. Bueno, es que nosotros no lo sacamos del CITEM. Juan Pérez nunca fue registrado por nosotros ante el Tribunal Federal, como será el caso del actual comité que le estamos presentando. Le dimos posesión en el intento de protegerlo de la derrota que traía por segunda ocasión de la sección 56. Sus compañeros, no el CITEM Nacional, le concedió la condición. Nosotros no, por eso no lo registramos nunca. Sus compañeros fueron los que le dieron una condición de dirigente. El CITEM quiso darle el espacio para que no fueran avasallados por quienes los habían derrotado. Pero bueno, demostraron que no tenían ni el talento ni la capacidad para ser parte de un sindicato nacional. Por eso se le ha dejado fuera. No nos preocupa la situación de Juan Pérez, nos preocupa que el Comité Ejecutivo Estatal que hoy encabeza Jerónimo Gabriel Polo Navarro cumpla con las funciones de servir a los trabajadores, cumpla con establecer los mecanismos para que nuestros compañeros representen a verdaderos trabajadores de calidad, que impartan una educación de calidad, que establezcan una relación laboral con las autoridades de respeto, de colaboración, pero siempre y cuando las autoridades conserven la equidad, conserven la justicia, conserven la transparencia en el trato a los trabajadores.